auditar las obras y acciones realizadas con recursos del programa 3x1 para migrantes, la inversión, beneficiarios y proyectos del Fondo de Apoyo a Migrantes, así como la aplicación y destino del recurso otorgado a Casa Michoacán en Chicago y California, recomendó la Comisión de Migración del Congreso del Estado. En su dictamen de la glosa realizada al primer informe del gobernador Silvano Aureoles Conejo sobre la situación que guarda la administración pública estatal, los legisladores, más que observaciones, hacen una serie de recomendaciones para hacer frente a la política antimigrante del presidente estadounidense Donald Trump. Hacen un exhorto al Ejecutivo a implementar una estrategia emergente para la atención y protección de los michoacanos que radican en el extranjero y de los migrantes en retorno al país, y a emprender acciones concretas para la reinserción familiar, social, cultural, económica, educativa y laboral de los migrantes de retorno al territorio estatal. A redoblar acciones enfocadas a la transversabilidad de una política migratoria estatal emergente, no solo en las líneas de asistencia social, sino de inversión, innovación, producción, educación, económica y seguridad, otra de sus recomendaciones al Ejecutivo Estatal. Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.